Bienvenido al mundo de los Federicos. Bueno, vamos a revisar a este Justin Bieber de AWAN, este tipo que se llama Wusa, ya que lo bufearon en cierta forma en este último parche de balance. Puesto que me acabo de dar cuenta que su segunda skill ahora hace un daño mucho mayor al que hacía antes. Es mucho escándalo que comience la intro. ¿Qué cosa fue lo que cambió en este Justin? Vamos a ver otra vez su segunda skill, poder de la montaña. Ataca al enemigo con el poder de las montañas, bueno, para infligir un daño en un 20% de tu HP máximo. Esa parte fue cambiada en este último parche. Puesto que si lo recuerdas, antes, si es que no estoy mal, hacía un daño proporcional a tu HP máximo, no un porcentaje exacto. Ten en cuenta que cualquier skill que diga proporcional a, en este caso tu HP, puede caer como golpe crítico. Pero si tú ves un skill que dice daño según el tanto porcentaje de tu HP máximo, eso ya es otra cosa. Porque todos esos skills se consideran de tipo daño puro. Por ejemplo, lo que hace Skogul con su piedra. Y bueno, muy aparte el tema ese que curaba según el 15% de tu HP máximo. Eso, si no me equivoco, también lo hacía antes. Y en los skill ups simplemente sigue siendo lo mismo, seguramente solo en el tema del multiplicador. Aunque yo estoy viendo en este momento la página de Skogul, su información, el multiplicador es un 100% de su vida máxima, puesto que sí, es de toda su vida. Y ahora, si tú lo quieres ver acá en cuestión de Gusa, puesto que sí, esta página es la única que me parece que está actualizada, esto es lo que ha cambiado, ¿verdad? 20% de tu HP máximo. Pero acá lo que no entiendo es esta cosa, tiene un multiplicador de 30% de tu máximo HP. Quizás esto está mal o algo no estoy entendiendo, puesto que es un 20% y aquí esta cosa sí tiene lo que es el tema de skill ups. Puesto que si tú revisas los multiplicadores de Skogul en su roca, acá solamente aparece, si no me equivoco, reducción del cooldown y no el daño. Pero eso ya lo veremos después. Ahora quiero fijarme qué cosa haría si es que lo colocas así como lo estoy colocando yo. Solamente HP, HP, HP. Claro que es un tanto tonto, por supuesto, porque si te fijas bien, su speed base es de 118. Es muy, pero muy alto. Normalmente a este tipo lo vas a llevar con Bio o con Swift. Y por supuesto, de forma ideal, speed, HP, HP. Pero simplemente quiero ver qué hace pues este segundo skill cuando le pones solamente triple HP. Solamente por pura joda vamos a llevarlo como si fuese un nuker. En este caso, digamos, ponte que fuese pues Pumba Egg, en reemplazo también en este caso de mi Onimusha de oscuridad. Simplemente pues llevaré a este tipo para que veas cuánto pega ahora con su segundo skill. Ah, y bueno, si es que también está influenciado o no por el rompe defensa, puesto que si funciona exactamente como Skogul, Skogul, por más que tú rompas defensa en los monstruos enemigos, lances la roca y caiga, entonces voy a meter este tipo de golpe, puesto que también quiero revisar si con rompe defensa tiene que ver algo, puesto que si funciona como la piedra de Skogul, no tendría nada que ver que yo rompa defensa. Y después, si te las arreglas para romper defensa, cuando la piedra caiga, no vas a ver ningún tipo de diferencia en el daño, puesto que sí, la piedra solamente escala con la vida de Skogul y nada más. Y tampoco funciona en el caso de que si tú a Skogul le pones el buff de ataque, no tiene ningún tipo de importancia. Entonces, justamente por eso quiero ver si es que este tipo funciona con buff de ataque o en todo caso también con el rompe defensa. Bueno, como te das cuenta, ya hice el protocolo, rompí defensa, aumenté lo que es el ataque. Aunque ahora que lo pienso, quiero, bueno, también me intriga si es que a ese tipo llamado Grego le haría un daño igual o menor en comparación a los que están en el medio, puesto que sí, Grego tiene una pasiva de reducción de daño entrante. Pero primero quiero asegurarme con los tipos que están en el medio. Quiero ver si es que en el caso saca críticos o no, o simplemente, como te dije, es daño puro y nada más. Ten en cuenta que este tipo creo que tiene, ¿cuánto? 50% de tasa, ¿verdad? Ojalá y salga animación de crítico o no, no lo sé. Fue 10.000, pero no, pues no fue crítico. Quiero ver si es que es un golpe crítico o no, demonios. A ver, otra vez, tenemos listo su segundo skill. Quiero ver si es que a este tipo de acá, se supone que también debería quitarle ese número exacto que fue 10.000. O también tiene que ver con el tema de cuánta defensa tenga este tipo o no. Vamos a verlo. No, en este caso sí le afecta lo que es el tema de la reducción de daño por su pasiva, ¿verdad? Bueno, quiero saber si es que ese daño es puro. Si fuese puro, técnicamente, muy aparte de los monstruos que tienen esa pasiva de reducción de daño, debería sacar 10.000 a quien sea, pues, ¿no? Se supone, digo yo. A ver,
Asumiendo que no es así, voy a pegarle supuestamente al más flaco que debería ser Okaki. Bueno, Okaki también tiene subs de defensa, pues, ¿no? Ah, pero técnicamente se nuker acá. A ver, voy a pegarle al Bison de fuego que se supone que debería ser, pues, runeado solamente con HP, ¿no? A ver. 9000 y tantos. Y eso que, pues, gané ventaja elemental por pegarle a fuego y, pues... No, tampoco pegué críticos. Voy a ver si es que le puedo dar más tasa crítica para ver si es que funciona con esa cosa o no. A ver, una vez más vamos a pegarle, en este caso no sé, pues ponte a Kaki, puesto que se supone que tiene más defensa. Debería entonces, a comparación de Bison de fuego, pegarle menos. A ver. Ah, pero sí fue... Salió animación crítica, pero el daño fue exactamente... Bueno, no sé si exactamente, pero fue muy similar al que le puse a Bison, ¿verdad? Y eso que no tengo buff de ataque. Ya, ok. Mira, también acá me encontré con esta defensa de miércoles. Obviamente, pues, no llevé a Tiana porque asumía que no eran tan rápidos. Y quizás sin Will, y así fue. Pero estaba acá viendo... bueno, hay dos pasivas de reducción en cierta forma de daño, ¿no? Puesto que tenemos a Darion, reducción de daño entrante, y en cierta forma Molly por el tema de los golpes oblicuos. Quiero ver si esta cosa también funciona bajo el glancing hit o no. A ver, en este caso, pues, para evitar esa reducción de daño, vamos a pegarle a Darion. A ver qué pasa. Y eso no, y encima no murió, pero si es que entonces más o menos pasa algo similar a como lo que sucede con los Onimushas, que también pueden, pues, sacar animación crítica, pero no son golpes críticos. Posiblemente sí solo sea un daño fijo y nada más, muy aparte de que rompas defensa o no. Ah, pero cierto, solamente he hecho pruebas con defensa rota. Ahora quiero ver si es que sin romper defensa, no voy a meter esta cosa, a ver. Quiero ver si siempre... Es un daño fijo, como te dije, ¿no? No importa. Bueno, es más, me sirve que me haya quitado el buff de ataque. Pero no me estunes, hijo de puta. A ver, matamos a este desgraciado para evitar que reviva. Y ahora quiero ver... Bueno, pues... Artamiel, el stunner loco. No quiero meter esa cosa. ¡Ah! Bueno, pues ya para finalizar, voy acá a intentar... no me importa que hagas eso. No quiero romper defensa. Quisiera stunear, sí, ¿no? Porque no es... Ok, doble defensa. Te estaba por decir que quiero ver, ¿no? Sin lo que es el tema de buff, attack, ni tampoco rompe defensa. Si es que el segundo skill... Entiendo entonces que debería poder pegarle más o menos entre 9000 a 10000 a ese tipo de, por ejemplo, Skogul, ¿verdad? Supongo, digo yo. Ah, y también de pasada, ya que Skogul, cuando tiene la piedra arriba, se supone que su defensa aumenta en un 50%. Si es un daño puro, pues se supone que eso no debe importar un carajo, ¿verdad? A ver, debería quitar, como dije hace rato, entre 9000 a 10000, digo yo. Ajá, ya, entonces sí, definitivamente... Tiene que ver con el tema de que es un daño puro, así como, pues, lo tienen estos tipos llamado Skogul. Y es así como el Federico ahora sí lo entiende. Bueno, pues dime tú qué opinas de este ligero buff, o no sé si llamarlo la verdad ligero, o muy buen buff de Busa con respecto solamente a su segunda skill. Puesto que en cierta forma también hubiese sido mucho mejor que tocaran, pues, esta cosa, porque ahora siendo que Chloe, como quieras llamarle, la tipa esta, la Epicion de Fuego, tiene líder skill de speed 20% y a la vez tiene inmunidad y el tema del super condón o invencibilidad, no me acuerdo, por bueno, que es por un turno nada más, quizás pues hubiesen tocado algo de este skill. Pero en el tema del segundo skill, pues sí, ya descubrimos que es solamente un daño fijo, muy aparte de que salga o no la animación crítica, o si el monstruo tiene lo que es la defensa rota, o en todo caso si es que tú tienes lo que es el tema de aumento de ataque. Entonces se sobreentiende que si yo le cambiase esta runa de acá, por ejemplo, en lugar de HP, le pongo Speed, HP, se supone que como debería estar un Gusa, si estuviese así, estoy seguro que ya no quitaría, pues, esa misma cantidad, puesto que obviamente ya no tenemos tanta HP como hace rato. Bueno, pues si quieres comprobarlo, vamos a ver qué pasa aquí. Precisamente fue lo que dije. Eso sería todo, suscríbete, coméntame, dame like y nada más. Y por supuesto, salúdame a este Justin que ahora sí la mete purita. Y si no, pues váyanse al carajo, yo me voy.